Ya estamos de regreso al módulo 2 del curso Gastronomía Molecular, la Química en la Cocina. Les habla Rebeca Soler y continuamos con este módulo. Recuerden que nos falta un módulo, que sería el módulo 3. En el módulo 2 vamos a tener la oportunidad de apreciar dos videos. De esos videos, pues ustedes pueden hacerme llegar sus impresiones. Además del contenido medular, vamos a hablar de ese complemento. Recuerden, ya tenemos una carne, una buena carne, esperándonos por tener los otros complementos y del postre que vamos a estar dándole la receta para que lo puedan compartir entre los familiares. Usualmente en el curso presencial se tiene tres tipos de variedades de elaboración del postre. Uno es de una mecánica, uno es manual, el otro es comercial. Y entonces compartimos y hablamos cuál es la diferencia entre el sabor, cuáles son los... ¿Qué encuentras en ese ingrediente? Nuestros complementos son sencillos, pero a nivel de química es un poco más complejo que lo que ustedes están apreciando. Muestra papa, que ya les mencioné al principio en el módulo 1. Tenemos un buen almidón, tenemos un carbohidrato con mantequilla, o sea, un lípido. En este lípido hay que leer esa mantequilla, I can't believe it, it's your butter. O sea, tenemos que seleccionar el tipo de mantequilla que deseamos. Hay una riquísima de cabra que la venden en un establecimiento de grandes, de una cadena grande, pero es rica, ¿no? La leche. La mantequilla de cabra se la recomiendo. Volvemos al carbohidrato. Tenemos fuente de energía, tenemos minerales y vitaminas, ¿no? Tenemos carbohidrato y 1% de grasa. Este es un producto muy útil para el hogar y muy versátil en su elaboración. Entre la grasa que vamos a tener, podemos encontrarla tanto como saturada o no saturada. La no saturada puede ser no mono, puede ser mono saturada o poli saturada. Y ahí entonces tenemos la presencia de los omega 9, 6 o 3. En el estudio que se hizo en el 1992, que apareció en una revista, en un Journal Clinical Nutrition europeo, sobre la mono y la polisaturada, si pueden reemplazar a la grasa saturada en la dieta. Entre ellos hicieron un estudio comparativo con diferentes tipos de grasas, de lípidos, entre ellos de coco, aceite de coco y otros en particular. Si ustedes ven, tiene una cantidad de saturada el aceite de coco comparado al aceite de oliva que tiene mono no saturada. Si ustedes ven que mayormente los monos tienen una alta concentración de omegas y todo se debe al enlace SINS, si está configurado el SINS o si está trans, ese doblez, esa gira, y si es hidrogenizada o no. Y todo en ese sentido, hay una alerta a nivel de las cadenas y de las agencias regulatorias de alimentos que dice que en el 2025 que se elimine totalmente las grasas saturadas. Y están, ¿verdad?, dirigiéndose a eso. ¿Por qué? Porque eleva el colesterol malo. Y al elevar ese colesterol malo, trae entonces otros problemas de salud que, ¿verdad?, puede la persona verse afectada. Las grasas monoinsaturadas, les mencioné y les demostré en ese estudio, lo demostraron ellos.
de aceite de oliva, aceite de lima, aceite de girasol. Tenemos el aguacate, que es nuestro consumo, nuestro menú criollo, no debe faltar en una buena sopa de salchichón. La sopa de salchichón seguro es una grasa trans. Grasas polisaturadas, tenemos el aceite de soya, la leche de soya que está cogiendo una buena aceptación en el hípico. Entre las carnes que son saturadas porque tienen, ¿verdad?, la grasa del cuerpo de ese animal, también tenemos el pollo, la mantequilla, la leche y yogur, entre otros. Las emulsiones pues están hechas principalmente de la leche o crema o combinados entre sí con o sin sal como tal y tienen un 80% menor de porcentaje de grasa. Tipos de mantequilla, le dije la de cabra, pero la des en esa oportunidad. Tienen la de vaca y otros especies. En el curso presencial se prueban tres tipos de mantequilla con una buena galletita y un chocolate caliente. Entonces les pregunto a ustedes entre el lípido y los carbohidratos, ¿cuál de los dos da más energía al organismo? Si un gramo de carbohidrato te da 3,7 kilocalorías y un gramo de lípido 9,3. Usted sabe la. Aquí tenemos otros tipos de ácidos que están presentes en las grasas de los lípidos. Aquí vamos a hablar de ese perfil de lipoproteína en un estudio presentado en un journal británico trabajado en el 1996. Aquí pues el nombre original que es inglés. El estudio está en inglés como tal. Aquí tenemos lo que es la línea azul, que es la mantequilla. Aquí viene la mantequilla y está la margarina. Y tenemos aquí las concentraciones por ciento. Si ven que tiene la margarina un 40,8 en SINS, cuando es una combinación de 18 años. En el mismo estudio hacen una comparativa la mantequilla antes y después que fue administrada a las personas y se les hizo un estudio clínico que como están al igual manera lo hicieron con la mantequilla, perdón, con la margarina. Si vemos los resultados reflejan que tienen después de comer mantequilla, margarina, las proteínas bajaron. En el caso de mantequilla, las lipoproteínas se mantuvieron estables. El triglicérido en ambas no fue muy significativo y tampoco en las altas densidades. Aquí, después de que ellos consumieron el alimento, después de 4 días se les hizo el estudio comparativo y vieron que había una cantidad significativa en lo recolectado y lo teórico, principalmente en los carbohidratos y en el colesterol. Las concentraciones de colesterol de baja densidad de lipoproteínas, como ustedes vieron ahí, que la mantequilla después lo era, y fueron aproximadamente el 10% más baja en la margarina que en la mantequilla. La margarina más saludable son aquellas que contienen una porción menor de grasas trans o hidrogenadas. La lipoproteína y las concentraciones de colesterol vimos que subieron en no muy alto en ambas mantequillas lípidos. Ya tenemos
¿verdad? El líquido que le pusimos a nuestra papa asada, vamos entonces a incluir entre los otros componentes un buen vegetal para seguir ese plato ideal. Y entre el vegetal, tenemos que tener en cuenta que hay líquido. Ahí sí que hay líquido, son cadenas largas, cadenas que tienen carbono muy extensa, tienen pigmento porque tienen color, tienen la presencia de ácidos orgánicos y algunas de las proteínas. Y ahí tenemos nuestro brócoli, un buen antioxidante, ayuda a la digestión, ayuda en parte al mantenimiento de los huesos y dientes, la visión, y según se recomienda también a las mujeres que están embarazadas. Los que tienen tonalidad azul o morada, se les adjudica que ayuda a la memoria, combate el envejecimiento, ayuda a los coágulos, la prevención de coágulos y prevalece entonces al cuidado del corazón. Es un colorado, el rojo de la manzana, ayuda al corazón, a la circulación y al sistema urinario. Además, se les adjudica propiedades terapéuticas para los tipos de cáncer. Una zanahoria, una calabaza, papaya, ayudan a una buena visión, cicatrización y combaten el cáncer. Mantienen la piel joven y refuerza el sistema inmune. Tengo mi zanahoria, pero en realidad cogimos un brócoli con carne de res a la barbacoa y una papa asada con mantequilla. Buen provecho. Luego de ese buen provecho, algo me faltó, ¿no? ¿Con qué lo voy a pasar? Se seleccionó una bebida alcohólica, un buen vino. Y ese vino tiene agua, tiene alcohol, tiene fenoles y taínos. Los taínos mayormente son para esos colores, para esa consistencia. También tiene sulfato. Tengan cuidado los que tengan reacciones con sulfa, ácidos orgánicos y otros. ¿Y cuántas veces en la clase de orgánica hacíamos vino? Con esa uva, ese color rojo que puede alcanzar hasta 800 miligramos por litro. Ese sabor de los polifenoles hasta un 20 miligramos por litro para que sentir ese sabor amargo. La taína, la que le da ese sabor de sequedad una vez consumido y también es cuando tú lo remueves. En este caso, cuando uno ofrece el curso, hacemos, ¿verdad?, la prueba en una copa de vino, hablamos de cómo está cuál es la manera correcta para tomar agarrar la copa como tal. Pero en este momento estamos haciendo en forma virtual y se lo dejo a ustedes y después me hablan de su experiencia. También tenemos otros fenoles y pigmentos potentes, los sabores, los pigmentos, el potencial antioxidante que tiene presente. Recuerden, es un producto morado y propiedades del cáncer. El metabolismo, si procesa el alcohol, viaja a través de su estómago, entra a la corriente sanguínea, o sea que cuando vayas a conducir y si te ponen bajo los efectos, pues te van a tomar una muestra de sangre. Y el efecto al cerebro. Aquí tenemos la membrana de las conexiones de la sinapsis entre las neuronas, como los receptores GABA y la serotonina, de ese placer se van liberando, que en cierta manera se afecta al sistema nervioso central, y el efecto relajante y liberación del estrés provoca
por el consumo de alcohol, pero nosotros nada más tomamos una tacita, una copa, una copita, nada más, en este curso cuando se hace de manera presencial. El alcohol puede inhibir la producción de una hormona que regula el flujo de la orina, los vasos sanguíneos se dilatan, dando lugar al enrojecimiento de la piel y la sensación de calor. Aumenta la dopamina al detener las enzimas que lo degradan, te hacen feliz, sentirte feliz. Y con la serotonina se hace esa combinación de alegría. La resaca. Entre la sequedad tenemos la situación de los vasos, las venas que se contraen, se dilatan y el sistema nervioso central se altera. El corazón se puede inflamar, los músculos se debilitan, riñones tienen problemas de absorción, ya que va entonces a tener problemas de esa retención. El páncreas aumenta la producción del jugo gástrico y su estómago se puede irritar. Nos quedamos con dos copitas, ¿verdad, compañero? Y vamos para el placer y un buen postre. Los cambios físicos de la leche. Una variedad. Entre helados tenemos queso, tenemos whipped cream, tenemos crema, tenemos crema agria, tenemos yogur. Tenemos, ¿verdad?, una variedad increíble que ocurre en esos cambios físicos de la leche. La composición química de un buen helado o mantecado es su mezcla. Vamos a buscar ese 36% de sólido y un 64% de agua. Nuestros sólidos van a consistir de grasa, lactosa, proteína, aditivos, sales y azúcares. Si fuera una mezcla con aire, que son las maquinitas, esas maquinitas serían un 18% de sólido, 32% de agua, 50% de aire. Nuestros sólidos serían en esa proporción hasta llegar a 18, agua, grasa, proteína, aditivos y sales. Una buena composición para un helado sería un 30% de hielo, 5% de grasa, soluciones de azúcar y 50. En una buena barquilla de helado, si lo miramos microscópicamente, podríamos apreciar los cristales de hielo, las células de aire, los glóbulos de grasa y el sirope o los endulzantes que tiene más sabores. Esta lámina se obtuvo de la Sociedad Americana de Química, que ofrece un curso de una hora, perdón, un webinar de una hora sobre la preparación de mantecado y presentan unos detalles particulares. Dicho esto, tenemos que entonces ver si son grasas saturadas, no saturadas y cómo van a combinarse con el aire y el hielo presente. En esa combinación tenemos que ver que tengo líquidos y sólidos, la pasteurización, la homogenización para poder tener un producto maduro. Una vez que tengo mi producto maduro de la masa, tengo que saber cuál es el tiempo de congelación de la misma, cuánto es que nos la temperatura adecuada para que no se descomponga el producto y se mantenga lo más estable y pueda llegar a su endurecimiento con el objetivo de poderlo poner en venta o para que pueda ser consumido. O sea, una vez que está ya disponible para la venta, sería la integración de tanto de los cristales, de los aires de las células de aire, los glóbulos de grasa, casi fina de las misceláneas en donde se conectan entre sí, y cuál es la cristalización de la grasa parcial. Esa coordinancia es vital
para saber si es parcial, cómo se subdivide la misma, o si es total, que entonces se agruma todas entre sí y crea una sola cosa. Y para ser parcial, pues obviamente tiene la interacción de la burbuja de aire. Aquí pues lo tenemos, que es la separación. Vemos la colancia, coalianza total, es cuando tengo la mezcla de dos que se van a unir para crear una sola. La parcial es que no se van a integrar entre sí y crean entonces una conexión, pero cada una es independiente a otra. Aquí lo pueden ver más microscópicamente en realidad, un 30%, y aquí lo que ven es un 40%. Ambos son grasas sólidas. Ven que el tamaño va reduciendo. Esta es la parcial, donde ven que no se integraron aún. Aquí vemos la combinación ya microscópicamente de lo que estaba ilustrado en forma de dibujo, que era la burbuja de aire. La ven aquí. La parcial en ambas partes. Ya pueden ver las separaciones que hay dentro de ella. Aquí me fui a la pantalla. Una vez que pasa todo eso, el endurecimiento, y tenemos aquí ya el producto para el consumo final. El consumo final, vemos cómo las mezclas de aire pueden, ¿verdad?, tener el mismo, esta es una mezcla de aire, puede tener el mismo peso que una mezcla en forma tradicional. Si hay mayor cantidad de aire, menor tiempo tardará para derretirse. Su dureza es mayor, tiene mayor porosidad, pero pues depende de esa apariencia. Pero la apariencia se debe también por la estabilidad de los agentes sumisores. ¿Cuánto le va a sacar y cuánto puede? Para que la colonia no se separe, no se separe y se mantenga toda junta. Tenemos principalmente, tenemos la lecitina, una de las que normalmente se utiliza en el mercado. Las que están a base de huevo. Y aquí tenemos el ingrediente secreto de un producto de Blue Bunny, que ya hace tiempo no lo veo en el mercado en Puerto Rico, de un sándwich de helado. Aquí ven todos los emulsionantes que tiene para evitar que se vaya separando y crear la parcial. También ahí tenemos la de Nestlé, que tiene entonces la mono y biesil y otros productos de celulosa, que esto lo mantiene más estable. Aquí ven la celulosa. Tenemos otros productos que son ingredientes. La idea de esto es que los productos, cuando es presencial, le damos el cartón, lo van buscando los participantes y notifiquen, y después nosotros compartimos, nosotros me refiero a Mónica y yo. What's brown and white and read about all over? This little ice cream sandwich. The media went.
En el caso de O.J. Simpson, la defensa utilizó un argumento científico para indicar que la hora de muerte de la Nicole, esa hora de muerte la estabilizaron por el tiempo que se derritió el helado, cuando ocurrió esa colianza con los ingredientes que tenía precisos. Y ahí fue el argumento de la defensa de O.J. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos productos que todavía sí lo podemos encontrar en nuestro mercado? Welcome to Sci Guys. On today's episode, 10 Minute Ice Cream.
hasta aquí, ¿verdad? Nuestro módulo 2, una vez ya preparado el helado, para que entonces ustedes se lo pudieran disfrutar. En este caso vamos a en realidad descansar para el próximo módulo 3. Bueno.